primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena al nicolaísmo y alanismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo os envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío el profeta. Elías viene primero.
restaurará todas las cosas. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y palamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, 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 ah. Gloria al Señor. Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente hoy aquí. Él es Jehová poderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente hoy aquí. Así como el Jesucristo nunca cambiará, su palabra es verdad. Y un mensaje Cristo nos envió, y un mensaje Cristo nos envió para guiarnos hoy con todo nuestro corazón. Caminemos en su honor, así como el obro allá, así como el obro allá, lo mismo hacia aquí. Jesucristo, su palabra es verdad, sí Señor, y un mensaje Cristo nos envió para guiarnos hoy con todo nuestro corazón. Caminemos en solo el Jehová. Él es Jehová poderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente hoy aquí. Él es Dios.
Jehová, poderoso Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente hoy aquí así. Cantarle, cantarle.
mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Y el mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. ¡Hey! Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecid a Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. De redención y vino la simiente que heriría la cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Después de la caída Dios quiso promesa de redención y vino la simiente que heriría la cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecid a Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a Él, habla de todas sus maravillas. La, 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 la,
naciones, vosotros la estirpe de Israel. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. 30 segunditos que reporten todos los águilas. Dios le bendiga. Amén, hermano.
Shalom, hermano. Shalom, hermano. En contacto, hermano. Listo, hermano. Estamos. Se va a anotar usted para la lectura. Si me escucha, por favor, hermano. Ya, listo, hermano. Ya vamos a dar inicio. Qué alegría oírlo, hermano. Yo pensaba que era que ya habían empezado, ya han empezado. No, usted inició la llamada, hermano. Pero ya vamos a dar el tema. Ya vamos a dar el tema. Lo que yo estaba pensando que ya me había empezado, hermano. Bueno, salón, hermano. Qué bueno, gracias a Dios. Bendiciones. Hermanos y hermanas, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio al compañerismo de la palabra de Dios. Hermano José, ¿nos ayuda con la oración para empezar el compañerismo? Amén, hermanos y hermanas, Dios le bendiga a todos. Vamos a darle gracias por esta nueva tarde. Gracias, Padre amado, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, por tu grandeza, por tu justicia, Señor, porque tú eres el que haces justicia aquí a este mundo contaminado, perverso, caído, Señor. Por eso es que tú enviaste en este último tiempo, Apocalipsis 17, aún profeta mensajero a revelar todos los misterios, oh Padre amado, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a su siervo los profetas. Esto estaba escondido para sabios y entendidos, oh Padre, y tú revelaste a los pequeñitos, a los que deseen aprender de tu palabra, oh Padre, y esa es la razón, ese es el motivo por el que nos unimos en un compañerismo a través de la lectura de los mensajes de este profeta Elías, Señor, que fue dejando el alimento espiritual para vuestras almas, Señor, más de 1200 mensajes que hoy queremos continuar con esta comida diaria, oh Padre amado. Los hermanos y hermanas que estarán en la escena, ayúdanos, Señor, a mantenernos con respeto, con mucha reverencia, Señor, sabiendo de que es tu palabra, oh Padre, y estar listos cuando estemos y entremos en la escena, Señor, a lecturar tu mensaje, Padre. Queremos mantener esa unción de este profeta, que sentir lo que él estaba en la escena, Señor, en ese momento, cuando le llegaban las visiones, Señor, porque tú dijiste que en Apocalipsis 18 al 11, que tenemos que comernos el libro, oh Padre. Entonces, si no entendemos lo que estamos leyendo, no podremos hacer nada, oh Padre. Entonces, ayúdanos, Señor, guíanos con tu Santo Espíritu esta lectura de tu palabra, oh Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermano. Hermanos y hermanas, vamos a iniciar una nueva lectura, Lo Sobrenatural, predicado en Owensboro, Kentucky, Estados Unidos de Norteamérica, el 29 de enero de 1956 por el hermano William Mario Branham. Continúa con la lectura, o va a empezar la lectura, hermano José, en los párrafos del 1 al 5. Amén, hermanos y hermanas, vamos a iniciar con este nuevo mensaje titulado Lo Sobrenatural, predicado en Owensboro, Kentucky, Estados Unidos, el día 29 de enero del año 1956. Párrafo 1. Gracias, hermano Robert. Muchas gracias. El Señor les bendiga, amigos. Gracias. Pueden tomar asiento por un momento. Siempre me hace sentir bien ser bienvenido. Ustedes saben que yo soy kentuquiano y me gusta oír que le den la bienvenida a uno. Tan hermosa bienvenida a esta ciudad y en medio de ustedes, mis amigos cristianos. Ciertamente me hace sentirme agradecido de ustedes. Amo al hermano Robert. Él ha sido un maravilloso hermano para mí y sin duda él ha sido un verdadero instrumento en las manos de Dios aquí en Owensboro. Párrafo 2. Estuve observando allí al otro lado de la calle donde ustedes van a construir una nueva iglesia o algo. Él me comentó sobre eso esta mañana en el desayuno. Es muy bueno verlos progresar así. Eso demuestra que ustedes están respaldando la cosa correcta y que el siervo de Dios está
procurando darle lo mejor que puede al pueblo de Dios. Cualquier congregación apreciaría a un pastor así, que ustedes puedan ver que sus finanzas, diezmos, ofrendas y demás van directo al reino de Dios para mejorar el reino de Dios y hacer un mejor lugar, no para él, para ustedes, que tengan a las ovejas en su mente. Un pastor siempre las tiene. Párrafo 3. Cuando estuve en Palestina, o mejor dicho, en el Oriente, yo siempre me preguntaba sobre las parábolas bíblicas, cuál sería el significado de algunas de ellas, y cómo que hay que ir al Oriente para comprender lo que la Biblia realmente quiere decir. Yo mismo me he sentado y, entre paréntesis, con muchos ministros occidentales, reflexionado sobre el pensamiento. ¿Qué querrá decir esto? ¿Qué significará esto y qué significará aquello? Pero si alguna vez visitan la tierra del Oriente y observan sus costumbres inalterables, entonces comprenderán más la Biblia. Se convirtió en un libro nuevo para mí después que visité el Oriente. Por ejemplo, Jesús dijo, entre paréntesis, creo que fue en San Juan 10, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la puerta de las ovejas. Yo siempre me preguntaba, ¿qué querría decir con eso? ¿Sería que él se paraba en la puerta y recibía a todos los que llegaban? ¿O pensaba que tal vez el pastor se paraba y contaba a las ovejas mientras entraba? Yo acostumbraba a pensar así, y tal vez muchos de ustedes, mis hermanos y hombres religiosos, hayan pensado lo mismo. Párrafo 4. Pero una vez que uno va allá, se da cuenta que es distinto. No es que cuentan a las ovejas, sino que el pastor mismo se convierte en la puerta. Amén. Hay un corral, un lugar con un techo encima. Él lleva a todas las ovejas y las mete allí. Luego va y se acuesta atravesado en la puerta. Y las ovejas, ni el lobo puede entrar, ni las ovejas salir sin pasar por donde está el pastor. Pensé, ¿no es eso maravilloso? Fíjense, él es la puerta de las ovejas. Ven, nada puede llegar hasta las ovejas sin que el pastor lo permita. Y si tenemos al pastor en la puerta, ¡cuán seguros y contentos deberíamos estar! Satanás no lo puede tocar a usted a menos que el pastor se lo permita. Y sea lo que sea, es para bien. ¿Entienden lo que quiero decir? Y eso es cuando usted dice, también me di cuenta y el pastor, porque en aquella región no significaba tanto como en ese mundo antiguo. Pero allá un pastor, ¡oh, qué cosa! Y las ovejas, la gente vive de sus ovejas y los pastores tienen cuidado de ellas. Párrafo 5, por último. En una ocasión, mientras viajaba por la región, me di cuenta que en el extremo oriente de un pequeño en la India, iba un pastor y llevaba sus ovejas. Y yo me acordé de aquel pasaje que dice, mis ovejas oyen mi voz y al extraño no seguirán. Ahora, esas ovejas nacieron bajo el cuidado de aquel pastor, aprendieron el tono de su voz y jamás le prestarán atención a la voz de otro. Se aprenden el tono de voz de aquel pastor y otro pastor los podría llamar y podría hacer lo que quisiera, pero hay algo de aquel pastor que las ovejas reconocerán. Fíjense, así sucede con las ovejas de Dios. Las voces extrañas no les suenan bien y no les seguirán. Así es, las ovejas pueden ser tentadas, pero cuando se dan cuenta que es el pastor equivocado, se regresan. Amén, hermanos y hermanas. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Reina, en los párrafos de 6 al 10. Amén, amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, lo sobrenatural. Párrafo 6. Y me di cuenta cómo las ovejas siguen el ejemplo del pastor. Pasando por las calles, en los países orientales hay calles muy angostas, pues fueron hechas en los días de los carruajes, cuando habían carruajes y jinetes que transitaban por las calles. Son muy angostas. En raras ocasiones se encuentra una que sea tan amplia como la distancia entre esos pilares allí, en muy raras ocasiones. Algunas veces quizás sean más de 3 metros de ancho, muchas de los, como en Oslo, Noruega.
En la parte antigua de la ciudad, las calles son de unos 8 pies, entre corchete 2 metros 40 de ancho. Antiguas calles de unos 1500 años más o menos, entre paréntesis. Y ustedes saben que ellos no tenían automóviles como en esta edad moderna, que se desplazan por las amplias carreteras. Fíjense, Nahum las llamó amplias carreteras. Y estando allá en la autopista de Chicago, yo medité en eso muchas veces, en las amplias calles de 3 y 4 carriles de, en cada sentido, la autopista. Y levantan unas barreras en el medio de los carriles para separar el tráfico en ambas direcciones y ejercen presión a un interruptor para separar el tráfico con unas barreras que se levantan durante ciertas horas del día y la noche por varios kilómetros. Son carreteras amplias. Pero en aquellos días, uno de esas calles hubiera sido una autopista completa hoy. Párrafo 7. Ver a aquel pastor bajar a la ciudad era algo alarmante. Una larga fila de ovejas lo seguía. Ahora, los orientales exhiben toda su mercancía en la calle. Aún la carne y todo lo demás la exhiben en la calle. Las frutas y vegetales las exhiben en la calle. Así, aquí está su tienda. Ellos guardan sus cosas allá atrás, pero uno compra a la orilla del camino y no hay aceras, es solo una calle. Entonces, todo el mundo va por la calle, por el camino de adoquín. Y por acá, por el camino, viene un pastor caminando adelante. Y detrás de él, una fila de ovejas de largo de una cuadra. Y aquellas ovejas iban pasando junto a las verduras y demás cosas y no volteaban ni a la derecha ni a la izquierda. Ellas mantenían sus ojos en el pastor y seguían avanzando. Y yo pensé, oh Dios, lo que significa ser un pastor. Ellas no miran ni a la derecha ni a la izquierda. No son tentadas por esto o aquello, sino que caminan en las pisadas del pastor. Ellas quieren seguir al pastor. Párrafo 8. Un día, mientras andábamos en un jeep británico dando unas vueltas por allá, me di cuenta que había un pastor que tenía muchos animales arriba en una colina y los estaba alimentando. Los guiaba y los llevaba a ciertos lugares. Allí tenía ovejas, cabras, asnos, camellos y de todo. Los estaba alimentando a todos. Todos estaban comiendo pasto y el pastor los vigilaba. Yo dije, ajá, ser pastor aquí significa muchas cosas. Oh, él dijo, un pastor es un apacentador. Pero él dijo, ¿sabe usted, señor Branham, que lo extraño de esto es que al llegar la noche, preste atención, todas esas ovejas regresan directo al pastor. Los asnos se quedan en el pastizal, los camellos se quedan en el pastizal y las cabras se quedan en el pastizal. Pero al llegar la noche, todas las ovejas regresan directo al pastor. ¿Por qué? Porque las ovejas de noche son encerradas y mantenidas seguras. Yo le dije, señor, no hable así porque me va a hacer gritar en medio del camino. ¿Ven? Viene la noche. Muchos están comiendo del mismo pasto, pero él reconocerá solo a las ovejas. ¿Entienden lo que les quiero decir? Ana, ¿sí? Ya, ya.
Listo, hermano. Amén. Yo le dije, Señor, no hable así porque me va a hacer gritar en medio del camino, ¿ven? Viene la noche, muchos están comiendo del mismo pasto, pero él reconocerá solo a las ovejas. ¿Entienden lo que les quiero decir? Solo a las ovejas, a los que han nacido de nuevo. Muchos son llamados, pocos escogidos. Oh, yo le amo hoy. ¿Y ustedes? Hablemos con él antes de abrir su palabra ahora. Párrafo 9. Nuestro Padre Celestial, nos acercamos a ti en este día de reposo. Afuera está lloviendo. Nosotros podríamos decir que el clima está sombrío, nublado y lluvioso. Pero, ¿cómo podrían los agricultores recoger sus cosechas si no tuviéramos suficiente humedad en esta primavera? No se podría recoger el alimento. La tierra estaría seca y la gente perecería. Nos damos cuenta que así es la experiencia de un cristiano. Algunas veces tenemos que pasar por terribles castigos, castigos del Señor para corregirnos y que seamos cristianos que den frutos. Algunas veces tiene que podarnos, cortar, arrancar y arrebatar de las manos. Algunas veces pensamos, oh Dios, ¿qué estás haciendo a nosotros? Pero Él sabe lo que está haciendo. Por eso te pedimos, Padre, que nos podes hoy a todos, desde el más pequeño hasta el más grande, el pastor. Dios, te pedimos que nos podes a cada uno de nosotros. Quita todo lo que no sea tuyo, Padre. Quita lo que está impidiendo que seamos cristianos que den frutos. Viene el día cuando esto se va a oscurecer y queremos entrar al rebaño. Queremos ser ovejas hoy. Padre, queremos seguir exactamente las pisadas del pastor. Él nos dio el ejemplo al decir, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Que ese sea nuestro motivo hoy, Dios, hacer la voluntad de Dios que nos ha salvado. Párrafo 10. Bendice a la iglesia hoy y a las escuelas dominicales en todo el mundo. Recuérdanos, Señor, a este pequeño lugarcito aquí en Owensboro, hoy y derrama tus bendiciones sobre nosotros, porque tenemos necesidad, hambre y sed de justicia. Tu promesa es, serán saciados. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Dios les bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano Alfonso, en los párrafos del 11 al 15, hermano. Amén, hermano. Dios les bendiga. Vamos a continuar con el mensaje, lo sobrenatural. En el párrafo 11. En estos servicios de visita al hermano Dorgex, siempre es un gran privilegio venir y reunirnos con él, con el hermano Dorgex, y ustedes los tantos de aquí y de otras iglesias en Owensboro y ciudades vecinas. Yo he aprendido esto, que no importa si es chino, japonés, coreano, alemán, lo que sea, mientras sea un hermano o una hermana, no hay diferencia en ellos. Todos son ovejas del mismo redil. He visto eso en los distintos países alrededor del mundo. Uno visita un país comunista a donde yo he tenido que estar. Yo he tenido gente conmigo, armados con rifles para mantener las multitudes
alejadas a mi alrededor. Había soldados, entre paréntesis. Tuve que mantener mi cabeza agachada y para evitar que me dispararan, me llevaron a la oscuridad hasta que no me podían ver para dispararme y cosas así, predicando el evangelio, llevando las buenas nuevas de gran gozo del Señor Jesucristo. Es maravilloso saber que aún en medio de todo eso, Jesús es tan dulce, bueno y amado. No hay nada alarmante en eso. Solo se trata de llevar un mensaje. Es nuestro privilegio estar con ustedes aquí en este centro deportivo, en esta tarde, mejor dicho, en esta noche. Y rogamos que todos encuentren asiento. Si su iglesia no tiene servicios, pues venga a visitarnos. Nos alegrará hacer todo lo que podamos para ayudarlos, para aliviar las cargas y hacer de la comunidad un mejor lugar, que sea más fácil hacer el bien y más difícil hacer el mal. Esa es la intención de las reuniones. Párrafo 12. Ahora, hoy vamos a hablar un poco. Yo tengo la garganta mala, pero tengo una visión en mi corazón. Esta mañana, durante la escuela dominical, antes de la predicación de esta tarde, pensé, si Dios lo permite, en esta tarde, mejor dicho, en esta noche, quiero hablar sobre una escritura sobresaliente que tiene que ver con el tiempo que estamos viviendo. Creo que con la ayuda de Dios, probablemente hablaremos del tema de una manera distinta. Uno de los primeros mensajes que prediqué después de la tremenda visita del Espíritu Santo hace unas semanas. Pensé que al estar juntos en esta mañana como un grupo de cristianos, hablaríamos íntimamente unos con otros por un momento. Yo sé que es que en el corazón de cada hombre hay algo que anhela ver lo sobrenatural. Párrafo 13. No hace mucho estuve en una reunión en California. Llevaba puestos un peluquín y anteojos oscuros. Fui a escuchar la teología de un hermano. Si no hubiera ido así, me habrían reconocido. Me senté junto a otros y ellos ni siquiera me reconocieron. Solo me senté allí, observé y hasta los oí hablar de mí. No me reconocieron, solo me senté allí, pero sucedió que me senté junto a un hombre con el cuello volteado al revés y a la plataforma. Pasó un ministro. El hombre es uno de mis convertidos a la sanidad divina. Él predicaba un rato y cuando había sudado un poco, iba y a un ayudante le cambiaba la ropa y luego regresaba a la plataforma. Aquel hombre que estaba sentado allí meneaba la cabeza. Entonces me miró y me dijo, ¿se comporta él como un siervo de Cristo? Le respondí, párrafo 14, le respondí, yo no soy el juez. Yo creo que su mensaje es extraordinario.
Y él me preguntó, ¿es usted un cristiano? Le dije, sí, señor, lo soy. Y él dijo, bueno, ¿cree usted que un siervo de Cristo debería armar todo eso, vestirse así y comportarse así? Le dije, bueno, vea, en mi opinión, Dios tiene gente en las distintas categorías para atrapar a los que viven en las diferentes categorías. Él siguió hablando y dijo, pues el hombre recibe reconocimientos cada año. Y yo le dije, estoy agradecido de que Dios sea tan bueno con él. Pero él me miró de manera extraña y me preguntó, ¿es usted un cristiano? Le respondí, soy un cristiano. Y él dijo, mi nombre es fulano de tal. Y yo le dije, mi nombre es Branham. Y él preguntó, ¿no será usted el Branham que ora por los enfermos? Yo le dije, sí, señor. Y él dijo, oh, ya veo. Párrafo 15. Él pudo darse cuenta porque yo defendía a este otro hermano y me preguntó, señor Branham, ¿no es usted un bautista? Le respondí, sí, señor, lo fui. Y él dijo, quiero preguntarle algo. Yo soy un doctor en teología en cierta iglesia, un presbiteriano. ¿Sabe qué? En esta costa oeste, nosotros los presbiterianos trabajamos toda la costa, teníamos las iglesias más grandes y las congregaciones más distinguidas de cualquier iglesia en la costa oeste. ¿Y sabe usted qué nos desunió? Le respondí, no, señor. Y él dijo, esa secta de la ciencia cristiana llegó y acabó con nuestra iglesia. Ahora este grupo pentecostal está llegando y acabando con la ciencia cristiana y todo lo demás. Le dije, ajá, doctor, ¿sabe usted que los hijos con hambre, si tienen hambre, comerán hasta de la basura? Y él dijo, bueno, supongo que así es. Entonces le dije, si ustedes los presbiterianos, como dice usted que lo fueron, si hubieran permanecido con la palabra de Dios y le hubieran dado a los hijos el pan de vida, esa secta nunca habría acabado con ellos. Ustedes se descuidaron, eso es todo. La gente sigue siendo gente y cada uno procura ver más allá de la cortina. Procura ver de dónde viene y a dónde va. Y si la iglesia del Dios vivo no produce eso, entonces el diablo levantará algunas sectas para darles algo falso. Por lo tanto, si ustedes hubieran permanecido con la palabra de Dios, todos ellos serían presbiterianos. Eso es exactamente cierto. Así es como creo yo que es el sentir de la gente por lo general. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermano. Dios les bendiga. Voy a continuar con los párrafos del 16 al 21 del mensaje Lo Sobrenatural. Párrafo 16. Ahora quiero leer un texto de la Escritura que el Señor añada sus bendiciones a eso. Mantendré mi reloj a la vista porque sé que sus clases de escuela dominical estarán terminando muy pronto y después del servicio tendremos algunas. Pensé hablarles un poco de corazón a corazón. En la lección de escuela dominical en esta mañana, un
se halla en la página adyacente de donde prediqué anoche en Segunda de Reyes. Esta es Segunda de Reyes 5 y presten atención al verso 4. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decir al rey: ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Párrafo 17. Ahora, de lo que queremos hablar por un momento en esta mañana es de lo sobrenatural. Todos sentimos hambre por lo sobrenatural. Ustedes, los hermanos metodistas, desean lo sobrenatural. Conmigo está un predicador metodista que tiene hambre y sed de lo sobrenatural. Ustedes, los bautistas, sienten hambre y sed de lo sobrenatural. Todos lo sienten. Ciertamente, si Dios todavía es Dios, entonces todavía es sobrenatural. ¿No creen ustedes eso? Tienen que serlo. Procuramos presentar a Dios como algo prehistórico o histórico. Pero, ¿de qué sirve un Dios histórico hoy? ¿En qué beneficia el Dios de Eliseo a un hombre hoy si no es el mismo Dios? ¿Qué están aprendiendo ustedes de él en el seminario? Bueno, si él fuera algo histórico y no fuera el mismo hoy, sería mejor que aprendieran agricultura o algo que ayude a los demás. ¿Es así? Si él es un Dios histórico y no es el mismo hoy, sería mucho mejor que sus hijos fueran arquitectos en vez de ministros. ¿De qué sirve el Dios de Moisés si no es el mismo Dios hoy? Razonen eso en sus mentes ahora. Nosotros siempre estamos preocupados por nuestras experiencias. Párrafo 18. Una damita que está con nosotros me contó anoche: predicador de cierta iglesia denominacional, yo le pregunté si su padre pastoreaba y ella me dijo: hermano Branham, mi padre solo tuvo educación primaria, por eso no le permitieron estar en iglesia más grande porque su educación era muy escasa. Tal vez era un buen hombre y lleno con el espíritu, pero la organización no lo promovió, sin importar cuán lleno del espíritu estuviera, porque no tenía la educación adecuada. Allí dejaron pasar ellos a Dios. Pedro ni siquiera sabía firmar su nombre y recibió las llaves del reino de Dios que le entregó Jesucristo. Nosotros nos concentramos en educación. Y la educación está bien, pero eso se enseña en las escuelas. La iglesia es un lugar para conocer a Dios y aprender de Dios en lo sobrenatural. Dios es sobrenatural y es Él el mismo de ayer, hoy y por siempre. Párrafo 19. Ahora queremos ver y establecer esto delante de nuestra audiencia. Que Dios sigue siendo el mismo que siempre fue. La gente se aleja de Dios, pero Dios sigue siendo el mismo. Su naturaleza, su poder y su deseo es siempre el mismo en cada generación. Jamás cambia. Siempre es el mismo. Es la gente la que se aleja de Dios y no Dios de la gente. Pierden la fe. Dios cubre todo espacio y todo en todas partes. Él es omnipresente, por eso está en todo lugar. Siempre ha estado en todo lugar y siempre estará. Párrafo 20. Pero lo que produce resultados es la actitud de la gente. Por eso fue que en Pentecostés tuvieron que ir al aposento alto hasta que el Espíritu Santo descendiera. Se reunieron en un lugar, en un mismo acuerdo, la atmósfera en la que produce los resultados. ¿Creen ustedes eso? Dejen que cada hombre o mujer, varón o hembra, en este auditorio y en esta mañana aparte todo de su mente, entre paréntesis, menos al Señor Jesús.
y crea que Él está presente ahora mismo, y verán suceder algo que producirá encabezados en los periódicos por la mañana. Así es atmósfera. Yo no creo en contar chistes desde el púlpito, porque el púlpito no es lugar para chistes. Este es un lugar sagrado. Voy a citar algo con relación a esto. El señor Bosworth, quien tiene un buen sentido del humor, me dijo: hermano Branham, para probar que se trata de atmósfera, usted podría tomar un huevo de gallina y atárselo a un cachorrillo y tendrá un pollo. ¿Se fijan? El calor del cuerpo del cachorro empollará el huevo y no tiene que estar debajo de la gallina. Puede estar debajo del cachorro o en una incubadora. Se trata de la atmósfera. Es la atmósfera la que produce los milagros, los prodigios y trae el poder de Dios entre el pueblo. Es la atmósfera de la gente. Cuando la gente se pone a razonar y a hacerse preguntas, a discutir, a pensar, se dividen, no saben dónde están parados y la mitad de ellos ni siquiera tiene enseñanza escritural. ¿Cómo se puede esperar que esa atmósfera sea la correcta? No se puede, no será la correcta. Hay que estar en un acuerdo, en un lugar y establecidos con un motivo, con una sola cosa. Entonces verán algo suceder. Párrafo 21. Y no solo funciona allí, pero si se fijan en el mundo científico, digamos que todos ustedes son vendedores y van a vender automóviles Chevrolet, Pontiac o algún tipo de vehículo. Y en su corazón hay uno que realmente cree que los vehículos Sturmbacher son los mejores y cosas así. Nos reunimos todos aquí y uno dice que el Buick es el mejor y el otro dice que es otro automóvil. Si nos reunimos así, jamás podríamos tener la clase de reunión correcta. Tómalo como el trabajo del diablo. Amén, hermanos. Continúa la lectura, hermana Edith, párrafo 22 al 27. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, lo sobrenatural. Párrafo 22. Digamos que vamos a un baile y se levanta un individuo y dice: bueno, ahora, sin saber si quiere bailar o no, por acá está joven, quiere esto y aquello. La música que suena es cerca, oh Dios de ti. Vaya, qué atmósfera para un baile. Bueno, eso no es muy distinto muchas de las atmósferas. Cuando vas a la iglesia para un servicio a Dios, así de contrario, así es. Lo único que puede crear la atmósfera correcta para el baile es tocar esa música que hace bailar. Que todos comiencen a pensar que la van a pasar muy bien bailando y tendrán una exhibición pública. Pero hagan que el piano y el órgano toquen la música correcta, que todos entren en la atmósfera de que Jesucristo está allí y suplirá todas sus necesidades, y algo va a suceder, atmósfera. Pero eso es lo más difícil de lograr, hacer que la gente entre en ese ambiente, en la atmósfera de adorar y creer. 23. Y esa es la razón por la cual es que algunas veces una vida divina que ha sido llamada y apartada para los ojos del público se convierte en un fanático, en un loco, un místico o algo así. Son considerados, yo diría, neuróticos o locos, porque han cambiado su ambiente y han entrado en una atmósfera distinta. Su único motivo y pensamiento es permanecer en esa atmósfera. Cualquier persona que llegue a entrar a esa atmósfera una sola vez jamás estará satisfecha en ninguna otra parte. Por eso es que yo creo que nosotros deberíamos tener nuestras iglesias controladas por el medio del Espíritu Santo. Que los hombres y las mujeres en sus puestos, donde puedan estar, deseen continuamente y lo harán si es que alguna vez han entrado a esa atmósfera. 24. Ahora, como estoy hablando en la iglesia de las asambleas de Dios y entre gente pentecostal,
Yo he aprendido a amar a los pentecostales. Ellos son mis hermanos y hermanas. Pero muchas veces, al definir nuestra posición de pentecostales, nuestra atmósfera se convierte en emoción en vez de adoración. Y eso se acaba rápido. Y los miembros se convierten en una u otra cosa. Pero si pudiéramos juntar a un grupo de personas donde haya una genuina atmósfera del Espíritu Santo, haya santidad, sinceridad y adoración, que los hombres y las mujeres allí estén conscientes de Dios y sepan que la gran omnipotencia de Dios está presente y dispuesta a hacer todo sin ninguna duda. Eso tendría efecto aún sobre los incrédulos que se encuentren aquí en esta noche. No se puede entrar a una atmósfera sin que suceda algo. 25. No hace mucho prediqué las cintas grabadoras aquí. Los muchachos estaban conmigo. Ellos grabaron un sermón sobre una vida escondida en Cristo. ¿Cómo entrar en Cristo? ¿Y cómo es que algunas personas tienen altas y bajas y no pueden? Eso es un lugar que usted debe hallar. En el atrio exterior había maná, ¿cierto? Y mucha gente está viviendo de ese maná. Comen de ese maná, pero no viven la clase de vida correcta. Tienen altas y bajas, entran y salen. Hay días malos y días buenos. Pero uno ha conocido gente que sin importar cómo esté el clima ni cuáles sean las condiciones, ellos están todo el tiempo en la azotea. Han descubierto ese secreto. Han hallado una atmósfera en la cual vivir. 26. En el Antiguo Testamento, la congregación fue alimentada con pan del cielo. Ellos vivían en tres atmósferas distintas, en los atrios. Allí caía maná y los israelitas comían de ese maná. Comían el mismo maná que se comía en los demás lugares. Era el mismo maná. Pero recuerden que más allá de los atrios, en el arca, había un lugar preparado donde el maná jamás se envejecía. De otra manera, se envejecía y no duraba hasta las 9 de la mañana. Lo molían, lo convertían en harina y hacían tortas y se las comían. Pero ellos se daban cuenta que antes de ocultarse el sol, si no habían recogido lo suficiente, tenían hambre. Y eso es lo que ocurre con la gente hoy. Tienen calambres en el campamento, asisten a un avivamiento y se gozan. Pero lo primero que uno se da cuenta es que poco después, antes de que venga otro avivamiento, ya ellos están de vuelta en el mundo. Párrafo 27. No hace mucho un individuo escribió un artículo sobre mí, lo cual está perfectamente correcto. Yo lo amo y no digo esto para ser hipócrita. Lo digo porque es la verdad. John Krupp. Un hombre de los nazarenos escribió en contra de la sanidad divina diciendo, uno de sus hombres claves, el señor Branham, yo nunca he conocido a ese hombre. Imaginen a un hombre sensato escribiendo un artículo sobre una persona con la que nunca en su vida ha hablado. Eso prueba que allí hay algo malo. Nuestra ley dice, no se juzga un hombre sin oírle primero. Pero él dijo, yo no conozco al hombre y nunca en mi vida lo he visto, pero un individuo me contó que él estuvo sentado. Él quería que yo orara por él para ser sanado de un problema en la próstata. Y él dijo que fue sanado de inmediato. Y él dijo, él me contó la historia diciendo, él dijo, yo estuve en una reunión sentado muy atrás en un balcón. Y él dijo, era un culto del señor Branham. Y dijo, de repente comencé a sentir una sensación extraña sobre mí. Y dijo, desde donde estaba predicando, aquel hombre se volteó y dijo, el hombre que está sentado allá es fulano de tal y viene de cierto lugar y está orando para ser sanado de un problema de la próstata. Y dijo, si tan solo él lo acepta y lo cree, ahora puede volver a casa y ser sanado. Él dijo, algo me tocó. Nunca antes en mi vida había sentido algo así y durante todo un año mi próstata nunca me molestó. Pero eso regresó. El señor Chur dijo, fíjense,
que eso prueba que el señor Branham es falso. Si Dios sana a un hombre, lo sana de por vida. Yo pensé, señor Chu, ¿cuántas veces ha ido usted a ese campamento de Silver Hill y santifica a todos esos nazarenos este año? Pero el año que viene santifica a otro grupo. Tal vez nunca lo tuvieron para comenzar. Entonces Dios no sería verdadero. ¿Ven? Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Narcisa, en los párrafos del 28 al 32. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Continuamos con el mensaje de lo sobrenatural, predicado en Owensboro, Kentucky, el 29 de enero de 1956. Párrafo 28. La sanidad divina, la santificación y los poderes de Dios duran mientras dure la fe suya en eso. Cuando la fe suya falla, entonces su experiencia se acaba. Eso simplemente quedó fundamentado así sobre la obra consumada de Cristo en el Calvario. Usted es santificado mientras su testimonio esté correcto, mientras viva una vida santificada. Y crea que Dios lo ha santificado. Usted estará santificado atribuyéndole todo a su gracia y a sus méritos. Mientras usted haya aceptado la sanidad, crea en su sanidad y siga creyendo así. Estará sano mientras lo crea. Pero si comienza a dudar, tomemos a un hombre que esté sentado aquí en esta mañana y que no esté enfermo de nada, pero déjelo que comience a creer en su corazón que está enfermo, y lo van a sacar cargado del auditorio. Conforme a su fe le será hecho. Eso no es ciencia cristiana, y yo no estoy hablando de la mente sobre la materia. Pero fíjense, el asunto es la atmósfera en la que usted vive. Párrafo 29. Ahora, el hombre del que vamos a hablar por un momento y luego les quiero dar un testimonio, este hombre es el gran profeta Eliseo. Ese era un hombre que vivía constantemente en tal atmósfera. Él fue llamado como nazareo de nacimiento. Los dones y el llamamiento son sin arrepentimiento. Usted no puede convertir un cabello negro en blanco, ni puede añadirle a su estatura un codo. Cuando nosotros procuramos imitar lo que Dios nos ha hecho a nosotros, solo tendremos imitaciones carnales. Si intentáramos hacer algo que Dios no nos ha llamado a hacer, seríamos un total fracaso. Si un hombre procurara convertirse en mujer y una mujer en hombre, ¿cómo se haría eso? Yo conocí a la mujer que se supone le hicieron una operación y le convirtieron en hombre, en Italia, en Roma. Allí estaba ella. Era una desgracia al ser una mujer y andaba tan borracha como se podía, recorriendo las calles de arriba abajo. Ese es el espectáculo más horrible que usted haya visto. Párrafo 30. Fíjese, ustedes no pueden hacer de ustedes algo distinto a lo que Dios destinó que fueran. Todo lo demás es imitación. Por lo tanto, si su conversión es solo porque usted está procurando esconderse tras algo o está intentando ser una mejor persona, usted solo está haciendo el papel de un hipócrita hasta que Cristo realmente haya venido a su vida.
lo haya cambiado y lo haya metido en esa atmósfera. Esa es la diferencia. Por eso es que tenemos tantos formalismos y dicen que se debe hacer esto. Pero Jesús dijo, el que oye mis palabras y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna. Esa no es una creencia manufacturada, sino algo que ha ocurrido. Es una conversión del corazón que lo ha cambiado y lo ha llevado a la atmósfera, a otra atmósfera. Los hombres han malentendido, cristianos, mujeres y hombres, varones y hembras, han malentendido a los que vivieron en ese ambiente, porque es contrario a la tendencia natural de la vida entre la gente del mundo. Yo estoy seguro que todos nosotros queremos vivir en esa atmósfera. Miren, lo que comían maná acá afuera en el atrio, comían del mismo maná que el sumo sacerdote comía bajo la gloria Shekina. Entre corchete, Shekina quiere decir la misma presencia de Dios. Pero este maná se descomponía sobre la tierra y el que estaba en el lugar escondido jamás se descomponía, duraba años. El individuo que entraba allí cuando el sumo sacerdote entraba tras el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, cuando él entraba allí, el velo caía tras él. Aquello era a prueba de ruido. Él quedaba aislado de todo el mundo y de sus alrededores. Allí él no sabía otra cosa que vivir en la presencia de Dios. El hombre o la mujer que entre alguna vez a esa gloria chequina de Dios, el mundo entero que aislado tras él, perdón. El hombre o la mujer que entre alguna vez a esa gloria chequina de Dios, el mundo entero queda aislado tras él. No importa lo que diga el diablo, ya usted no le presta ninguna atención a eso. Él vive en una atmósfera distinta. Vive donde pusieron la vara de Aarón, que no era otra cosa que una vara de almendra ya muerta. Pero una vez que estuvo en presencia de Dios, produjo lo que debió haber producido desde el principio. En el lapso de una noche retoñó, floreció y produjo almendras. Párrafo 32. De la misma manera, un incrédulo o pecador que sea llevado a la presencia del Dios Todopoderoso y bajo la influencia del Espíritu Santo, de inmediato se convertirá en una nueva criatura. Si su vida fructífera, su vida será fructífera, renovada, la vida entra y él produce lo que se supone que es, un hijo de Dios. Fuimos arrancados del árbol, igual que aquella rama de almendro, él fue arrancado del árbol. Pero los pecadores y tibios, miembros de iglesia, se convierten en varas secas. Tienen cierto tipo de conocimiento que existió un Dios sobrenatural que tenía vida en el pasado. Pero eso fue allá. Pero si ustedes creen y permanecen en su presencia, eso producirá lo mismo en ustedes. Se darán cuenta que nacieron como hijos e hijas de Dios. Y darán el fruto del Espíritu, pero allá afuera, en los atrios, no se puede lograr eso. Eso se logra aquí adentro, escondido. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Dios les bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Tamar, párrafo 33 al 36. Dios le bendiga, hermanas y hermanas. Continuamos con el mensaje, la sobrenatural. Lo sobrenatural. Del párrafo 33. El individuo que está en los atrios
se conduce según la luz del día. Algunos días son como este lluvioso, otros días si hay sol brillará y por la noche estará oscuro. Oscuros y habrá tormentas. Él tiene sus altas y bajas, así es. Como uno observa a la gente, dicen, oh, nosotros estamos comiendo del buen maná de Dios, ¿cierto? Pero ¿dónde están viviendo? Están viviendo allá afuera y comiendo en un ambiente en el que no deberían comer. El otro individuo tenía otra luz del altar. Este era alumbrado por los siete candeleros de oro, unas lámparas pequeñas, pero algunas veces esas lámparas tenían muy bajas y salía el humo por la chimenea. ¿Cómo vas a hacer? Ustedes saben cómo es una lámpara húmeda y el humo sale. El individuo que alcanza el punto de asistir a una iglesia salió de atrio, dejó de ser un miembro de iglesia tibio para vivir en una buena vida en Cristo. Se separa de las cosas, pero sigue viviendo bajo las luces que se opacan y humean luz artificial. Pero una vez que pasa al lugar santísimo, entra a la presencia de Dios y el velo cae tras él. Allí hay una vasija con maná de la que puede comer diariamente, a cualquier hora de la semana. Está viviendo en la gloria Shekinah, en medio de las alas entrelazadas de los querubines. La gran columna de fuego ha descansado en la Shekinah. Está viviendo allí y no puede ser más que un verdadero cristiano. Todo el tiempo, atmósfera. Entre cuatro, los hombres y las mujeres que viven allí son malentendidos. ¿Lo entienden? Llegan a ser raros, no escuchan las cosas del mundo y si lo hacen, no les prestan atención. Siguen avanzando. Dios no puso eso allí para nada. Dios no aparece por casualidad. La oración no es un tal vez de la para nada. Dios no aparece por casualidad. La oración es algo sincero. Orar es conversar con Dios. Orar no es arrodillarse, cerrar los ojos y ponerse a pensar en qué tiene que lavar o lo que esté haciendo. Y no es decir, Señor, ayúdame a mí y sana a la señorita Jones y demás. Eso no es una oración. Eso es repetir algunas palabras. Presencia de Dios. Orar es entrar en una atmósfera. En la que uno se da cuenta que está en la presencia de Dios y se conduce con la más profunda sinceridad. Primero dele un poco de adoración. Oh Jehová, cuánto te amo, ¿lo ven? Y después de adorarle en oración, llegué con un corazón sincero y pida. Si permanecéis en mí, no salirse detrás de esas cortinas hacia el mundo. O dar vueltas por ahí y tratar de entrar tras las cortinas nuevamente esta noche. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Dicho de otra manera, si usted es como la vara de Aarón que fue llevada a la gloria pequeña,
junto a la vasija de oro que contenía el maná, de donde se puede comer diariamente. Su alma es renovada, florece y da fruto, está permaneciendo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisieres y os será hecho. ¿Se dan cuenta ustedes del fracaso de la iglesia pentecostal, de la metodista, de la bautista y el de todos? Eso es por no permanecer en la gracia de Dios. Esta noche grita, bate en las manos, danzas por los pasillos y hablan en lenguas. Esos no son dones, pero los dones no sirven de nada. No sirven de nada, al menos que ustedes permanezcan en la gloria Shekina. ¿Ven? Esas cosas están bien y no tengo nada que decir en contra de ellas. Provienen de Dios. Gritar y bendecir a Dios es maravilloso. Hablar en lenguas o traducirlas, o quiero decir interpretación de lenguas, es igual. Todas las demás cosas como dones de sanidad, profecías y todo eso es maravilloso, pero no sirven, son estériles y no podrán conducir lo correcto a menos que se esté viendo en la presencia de la Shekina y la atmósfera a su alrededor sea santa. Por eso es que a los hombres y a las mujeres no se les permite estas cosas, porque salen por ahí y piden una bendición sobre algo que Dios ha maldecido, o maldicen lo que Dios ha bendecido. Hay que permanecer en la presencia para conocer la voluntad de Dios. Entonces lo prestará atención a lo que el mundo tenga que decir de usted. Eso es lo que Dios piense de usted. Usted entonces estará viviendo en su presencia. En los días de esta profecía, o mejor dicho, de este profeta, Dios nunca se ha quedado sin una voz o una boca en la tierra, y Eliseo era su boca, hasta donde yo sé, durante el tiempo durante el tiempo de la apostasía de Israel. Ellos siempre se enfriaban, se volvían formales y se descarriaban, porque eso muestra, amigos, que aquí nos tenemos ciudad permanentemente, sino que buscamos una que esté por venir. No hace mucho yo estaba parado y observando. Yo fui un pugilista, como ustedes saben. Yo boxeaba y gané 15 peleas profesionales. No me estoy jactando, me avergüenzo de eso. Pero gané 15 peleas profesionales sin perder ninguna, y 9 de ellas por nocaut. Yo tenía una fotografía mía de cuando estaba en mi mejor momento. Tenía músculos y el cabello negro y abundante que me caía por el cuello. Y yo miré, yo pensé, mira, hija pequeña, entró. Y al ver mi fotografía en la habitación, ella dijo, papá, ya no te pareces a lo que eras antes. Seguro que no, porque aquí no tenemos ciudad permanentemente. Este cuerpo mortal se va desvaneciendo. Yo era fuerte, pero la edad sobrepesó. Comenzaron a aparecer. Me acuerdo de un tremendo árbol junto al cual me gustaba ir, con sus enormes y majestuosas ramas, y yo decía que ese árbol iba a durar por siempre, pero hoy es un tropiezo. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano Israel, párrafo 37 al 39. Dios le bendiga, hermana. Continuamos con el mensaje. Lo sobrenatural, el párrafo 37. No hace mucho estuve en Roma. La
la que alguna vez gobernó el mundo y aquella gran ciudad es ahora nada. Hay que excavar 30 pies, 9 metros bajo, 9 metros bajo tierra para hallar sus ruinas. Ahora es una de las naciones más débiles y degradadas del mundo. Ni siquiera pueden sostenerse solo. Estuve en Atenas, gracias, donde una vez se levantó otro gran imperio y hoy difícilmente quedó un símbolo de aquel imperio. Visité el Cairo, Egipto, queda más que la Esfinge. En unas épocas, pirámides como reliquias de una vez fuera un gran imperio mundial. Hermano, hermana, nuestro gran Estados Unidos, la gran economía que tenemos en esta se está pudriendo en sus bases. Y algún día yo ya veo esos andando, estará en ruinas. Ustedes que hoy son hombres, mujeres, jóvenes, en la belleza de la juventud, con la Amazonía, con la Oceanía de juventud y la locura de la juventud en el corazón, un día estará en un sepulcro en alguna parte. Porque todo lo mortal tiene que darle paso a lo inmortal, a la inmortalidad. Toda nación tiene que caer porque viene una nación que no será gobernada por hombres, sino por Cristo. Estas cosas caerán. Israel cayó, pero antes de que cayera, se levantó este gran profeta. Era un fanático de la gente, pero él vivía en una atmósfera, estaba constantemente en la presencia de Dios, le servía a Dios, él solo, casi en aislamiento. Puedo imaginarme la gente hablando de él, me lo puedo imaginar diciendo: ¿tú crees ese relato de que los pájaros le dan de comer? ¿Tú crees esas cosas? En los días de Noé decían: ¿tú crees en el cuento de la lluvia en de ese fanático? ¿Cómo va a hacer a caer agua? Pero él vivía bajo la atmósfera de Dios y no de los hombres. Entonces, cuando llegó el tiempo, llegaron los sirios y se llevaron cautiva en una joven a su nación. Pero el comandante del ejército dice: Biblia, que era valeroso, pero leproso. De esto salió este mundo actual. Aquí mismo en Owensboro, Kentucky, hay hombres que tremenda influencia en esta ciudad, y yo no los conozco, pero una ciudad de este tamaño no puede ser casi nada sin tener hombres de influencia, como una Sodoma moderna, porque depende de dónde permitan ellos que esa influencia habite, verán la clase de vida que produce. Si es en la política, de lo cual yo no puedo decir nada, necesitamos la política y demás, pero lo que ese hombre puede ser, si él permite y deja que la influencia permanezca en la atmósfera correcta, usted debería permanecer en la presencia de Dios. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Lidia, párrafo del 40-45. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje sobrenatural,
del 29 de enero al 56, párrafo 40. Noten, este Naamán era un gran individuo, pero era leproso. Hay mucha gente hoy, me entristece decirlo aún en el púlpito, que son grandes hombres, pero le prestan atención a la teología de los hombres en vez de permanecer en la presencia de Dios. Eso todavía es lepra, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. Son oradores de influencias convincentes, pero todavía no saben qué significa nacer de nuevo, ni creen en lo sobrenatural y no lo pueden entender. A menos que entren en el reino de Dios, todo lo explica con razonamiento, todo el tiempo, pues nunca han vivido en esa atmósfera, pero el hombre que haya entrado allí tiene que llegar a ser un hijo de Dios. Entonces su naturaleza es igual a la de Dios y cree en lo sobrenatural. 41. Entonces, allá tenían una muchachita. Ahora, quiero mostrarles ahora la fuerza del testimonio de una joven que había vivido en una nación, entre paréntesis, tal vez en una familia que estaba bajo la influencia de Dios. Ella amaba a sus amos, por eso cuando vio que Naamán, quien probablemente era un hombre de buen corazón y de buen carácter, hasta donde sabemos y conforme a la historia, Eliseo no había sanado a nadie de lepra en su tiempo. No se mencionaba algún caso de lepra que hubiera sido sanado, pero la muchachita que había sido criada y enseñada bajo tal influencia en Israel, aun cuando era extranjera, se conducía como una creyente. Así es como debiéramos hacer nosotros todo el tiempo, sin importar cuál sea nuestra posición, conducirnos como creyentes, dispuesto a todo momento a responder por la esperanza que habita dentro de nosotros. ¿Lo ven? 42. Hace tiempo acá en el sur, los alemanes o los holandeses o las colonias holandesas traían negros del África a los Estados Unidos y los vendían como esclavos en los estados del sur, y ellos se convertían en propiedad personal de sus dueños. Trabajaban en las tareas diarias y tenían cicatrices por los latigazos de los despiadados capataces. Estaban lejos de casa y se sentían abatidos muchas veces. No querían trabajar, los forzaban a trabajar. Y en cierta plantación había uno de estos dueños que poseían muchos esclavos. Había 200 o 300 esclavos en esa enorme plantación. Él compraba e intercambiaba esclavos. Un día se presentó un comprador que le dijo: me gustaría comprarle aquel esclavo en particular. Dijo: lo he observado en su conducta y él camina erguido y no tiene que darle latigazo. Dijo: siempre está dispuesto y listo para hacer cualquier cosa. Dijo: parece ser una persona muy distinguida. Dijo: tal vez usted lo ha nombrado el jefe de los demás. El dueño le respondió: no, él es solo un esclavo. Y el otro le dijo: tal vez lo alimenta mejor y eso lo hace comportarse diferente. Y aquel le dijo: no, él come junto con los demás. Entonces le preguntó: ¿y qué lo hace comportarse de manera distinta? Entre paréntesis, aquí está el punto, hermanos. Y el dueño le dijo: no, yo mismo me preguntaba qué lo hacía andar todo el tiempo con la barbilla erguida, el pecho para afuera y dispuesto en todo momento. Nunca está perezoso ni apático. Entonces me enteré que es hijo del rey de su tribu. Y aunque es un extranjero y está lejos de casa, con solo saber eso se comporta como el hijo de un rey y mantiene en alto la moral de los demás porque sabe que es hijo. 43. ¿Qué debería ser eso en la iglesia cristiana en esta mañana? ¿Qué reto
No importa lo que hagan los demás ni lo que hagan los que profesan el cristianismo. Nosotros debemos andar como hijos e hijas del rey. Nuestra moral debería ser excelente. No deberíamos comportarnos como el mundo ni vivir como el mundo. Deberíamos mantener nuestro valor en alto sabiendo que somos extranjeros. No nos importa el mundo ni lo que piensen. Somos extranjeros, peregrinos y forasteros. Pero algún día nos iremos a casa. Pero en este momento somos peregrinos. 44. Así era esta muchachita. Ella le dijo a su señora: ¿cómo me gustaría que mi señor Naamán estuviera en mi país? Porque allá nosotros tenemos un profeta que puede sanarlo de toda lepra. Oh, qué cosa dices, cómo usó Dios a esa muchachita. ¿Cómo sabía ella eso? Eso fue lo mismo que hablé anoche, inspiración debido a la atmósfera. Ahora, noten, bajo inspiración, aquella muchacha fue guiada a decir esas palabras. No sabemos que Eliseo haya sanado a otro, y quizás a nadie más, sin importar por cuántos oró. Pero ella le dijo: ruego a mi señor que vaya a mi país, porque allá tenemos un profeta. Oh, si pudiéramos decir eso de nuestra iglesia hoy. Ruego a Dios que ustedes puedan sentir la influencia en la que yo y mi iglesia vivimos, porque nosotros creemos que Dios es un sanador, creemos que Dios es un salvador, creemos que Dios da el Espíritu Santo, y rogaría a Dios que ustedes vivieran en mi región. 45. Noten rápidamente, cuando llegaron al punto donde presentaron lo sobrenatural, de inmediato Naamán fue con su rey y éste le escribió una carta al otro rey diciendo: seguramente si en ese país está sucediendo algo así tan tremendo, el rey lo debería de saber. Si hay un profeta en la tierra, el rey debería saberlo. Seguro, los de la clase alta deberían saberlo. Vean esa siguiente, siendo la mente carnal. La muchachita nunca mencionó nada del rey. Ella habló del profeta. Amén. Oh, espero que entiendan esto, hermano. Ella habló de un profeta. Tal vez ella nunca había visto la sanidad de un caso de lepra, pero sí sabía dónde vivía. Alguien bajo esa atmósfera sobrenatural dijo: si van allá, algo va a suceder. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Erika, párrafo 46 al 51. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje de lo sobrenatural del año 56, enero 29. Párrafo 46. Pero Naamán se dirige al rey dándole la vuelta al asunto. El día que relatas, ellos dicen: yo pertenezco a la iglesia. Oh, qué cosa. Eso nada tiene que ver con la atmósfera, nada. Noten, le llevan la carta al rey de Israel y eso tiene parecido con el día de hoy. Si hubiera un profeta en la tierra, si hubiera sanidad en la tierra, los de la clase alta deberían saberlo. Pero Dios no siempre trata con los de la clase alta. Nosotros somos un reino individual. Párrafo 47. El otro día conversaba con alguien sobre la poligamia. Le dije que la nación completa estaría mejor si practicaran la poligamia. Así es. Somos la nación con el más alto grado de divorcios en el mundo. Casados, vueltos a casar, doble casados. Porque intentamos hacer que los hombres del mundo armonicen con la doctrina cristiana. No se les puede poner la naturaleza de un cordero a un cerdo. La poligamia estaría mucho mejor para ellos. Puede que ustedes no crean esto, pero Dios podría pasar por alto la poligamia mucho más rápido que lo que haría. Recuerden ahora, yo no dije que yo creo en la poligamia. No es así. Lo que Dios dijo, Moisés dijo, que los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿por qué Moisés permitió dar carta de divorcio? Y él respondió: lo hizo por la dureza de vuestros corazones. ¿Correcto? Pero en el principio no fue así y jamás lo será. Dios lo hizo así por la dureza de sus corazones.
Pero en las naciones donde existe la poligamia, las cortes de divorcio y los tribunales están disminuyendo. Pero aquí estamos procurando hacer y gobernar este país con una nación cristiana. Pero de cristiana no tiene nada, solo de hombre, de nombre. Eso no la convierte en una nación cristiana y no se puede gobernar al mundo por las reglas de Dios. No se puede. Yo no tengo nada en contra de que un pecador beba. No tengo nada en contra de que un pecador cometa adulterio ni que practique eso. Pero hablo de los que se supone son cristianos y lo hacen. Si el cerdo quiere meter su hocico en la inmundicia y comer todo el día, eso es asunto de él. Para comenzar es un cerdo, pero un cordero no hace eso. El pecador es un cerdo para comenzar. Pero cuando uno trata de convertir a un cerdo en un cordero, tiene que haber conversión y él tiene que entrar en un ambiente distinto. Cuando él entre en esa atmósfera, sus deseos y sus naturalezas cambiarán. Así ocurre el día de hoy. Párrafo 48. Entonces él va al rey y le lleva una carta. A mí no me gusta. Ahora en la iglesia bautista dicen, cualquiera que quiera venir confesando, traiga su carta, cambie la carta o retire una carta. La llevan de una iglesia a otra. Hay tanta influencia en eso como lo había en este rey. Naamán, llevándole su carta al rey de Israel. ¿Qué tiene eso que ver con Dios? Dios no va a venir a la iglesia a revisar su carta. En el cielo él tiene un libro llamado el libro de la vida y su nombre no está en este libro de la vida. Usted estará perdido, así que tenga una carta en todas las iglesias del mundo. Eso es correcto. Y su nombre jamás estará escrito allí a menos que usted entre en esa atmósfera. Viva con Dios y lo ame. Dios es un Dios amoroso y quiere que lo amen. Usted no puede ser frío, cruel e indiferente y llegar a alguna parte con Dios. Tiene que ser amoroso y bondadoso. Párrafo 49. Noten. Esta muchacha le había dicho que fuera el profeta, pero en vez de ir con el profeta fue con el rey. Y el rey no sabía nada de sanidad divina. No sabía nada de nada, pues ni siquiera sabía que había un profeta en la tierra que podía hacer milagros. No sabía nada, aunque se suponía que era un israelita y estaba circuncidado. Ustedes se dan cuenta que su atmósfera no era como la atmósfera de Eliseo. Cuando recibió la carta, agarró sus vestidos y los rascó diciendo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida? Quiero que todos ustedes, entre paréntesis, sus gabinetes, quiero que todos consideren que este hombre busca ocasión contra mí. ¿Lo pueden ver? El mundo solo le rascó su vestido. Él no vivía abajo. Aunque era un israelita, confesó, creía que los días de los milagros habían pasado. Oh, gracias a Dios que había un profeta allá en la soledad, que vivía con Dios bajo una atmósfera distinta. Él supo que el rey había rasgado su vestidura y le preguntó, ¿por qué has rasgado tus vestidos? ¿Por qué no me lo enviaste a mí? Eso no sabían si había profeta en Israel o no. El rey no lo sabía. Párrafo 50. Hay mucha gente hoy que no sabe que Jesucristo todavía está vivo. No saben que todavía gobierna y reina. No saben que la sangre del Calvario es completamente suficiente. ¿Ven? Que pagó en la cruz por su transgresión y su sanidad. No saben que eso es una realidad para hoy. Necesitamos alguna criada que salgan por ahí y testifiquen de estas cosas. ¿No creen ustedes? Entre en esa atmósfera. Ellos no le tienen miedo de lo que digan el mundo, porque mientras le hablan al mundo, siguen todavía en la otra atmósfera. Usted habla con pecadores, pero no entra en la atmósfera de ellos. Y usted está tan envuelto en la gloriosa gloria Shekinah, que está a su alrededor y está escondido del mundo atrás del velo. Usted puede hablar con las mujeres y los hombres del mundo, con quien sea, y sigue viviendo en esa gloria Shekinah, hablándole de un Dios amoroso que resucitó de los muertos. Párrafo 51. Hace una semana estuve en Karlsruhe, Alemania, la iglesia allá, que es un Zwinglio. Entre paréntesis, no son luteranos, pero Billy Graham estuvo una noche allí en Zurich y yo fui al siguiente día y me anunció de campaña
y mi anuncio de campaña y el de Billy Graham estaban puestos juntos. Billy Graham tiene un lugar en mi corazón como un verdadero siervo de Dios. Él predica arrepentimiento y está haciendo un gran trabajo. Dios lo está usando y nosotros sabemos eso. Él tuvo una reunión allá y ese día yo no fui a la reunión, aun cuando tenía una invitación para sentarme en la plataforma. Pero estaba muy cansado y agotado por el largo vuelo de miles de millas en avión por todo el país. Estaba agotado y me fui a la habitación y me acosté. Me dormí. Era muy tarde, pero aprendí la radio y lo oí predicar por medio de un traductor. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura. Hermano José Daniel, párrafo 52 al 57. Hermano, Dios les bendiga a todos. Hermano, vamos a seguir con la lectura de este mensaje, lo sobrenatural, que fue predicado en el año 1956, en enero de un día 29. Leemos en el párrafo 52. Al día siguiente, cuando llegó el periódico, me di cuenta que le dieron una rastrillada. Entre corchetes, criticaron duramente a Billy Graham. La iglesia, el cuerpo principal de la iglesia, negaba haber invitado a tal persona a su país. Decían que se había hecho algo en el cabello. Como se dice, se lo había ondulado. Ustedes saben, ¿cómo es que llaman eso? Se había hecho una permanente en el cabello. Y decían que cuando pasó a la plataforma a predicar, parecía que venía a un espectáculo importante en vez de un siervo de Dios. Dicen que tenía arrugas en la ropa, que cuando predicaba gritaba y movía los brazos, como esos fantásticos vendedores de jabón de los Estados Unidos. Decían que su perfume era tan extravagante que se podía oler a 10 pies. 3 metros, entre corchetes, de distancia. Él había predicado sobre la deidad suprema del Señor Jesucristo. Entonces supe lo que me esperaba a mí, porque yo iba a estar allí 10 días. Párrafo 53. Vean, la iglesia en Zurich, Suiza y Alemania no cree que Jesús sea el Hijo de Dios. Dicen que él es el hijo de José, llamado Hijo de Dios. Eso le remueve el mero fundamento del cristianismo. Él fue el hijo del Dios viviente, nacido de mujer virgen. Billy Graham no se detuvo ante eso, sino que lo predicó de esa manera. Sí, señor, y yo sabía que continuaría tras él. Allí, en aquel lugar impío, Dios nos concedió otra oportunidad. Se creía que el milenio había comenzado allí, por las campanas de las iglesias y los repiques. Con todo eso, a Billy Graham lo llamaron un vendedor de jabón y a mí un brujo. ¿Ustedes pueden imaginarse la clase de atmósfera en la que ellos viven? Párrafo 54. Juan salió predicando arrepentimiento, poniendo el hacha a la raíz de los árboles, sin hacer milagros. Tras él llegó Jesús, que no predicaba, sino que sanaba a los enfermos y hacía milagros. Y ellos le dijeron al precursor Juan que tenía demonio porque no comía ni bebía, y al Hijo del Hombre comelón y amigo de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Hoy en aquel país, al ver a Jesucristo, que se presenta como Juan, como un profeta igual a Juan, Billy Graham predicando arrepentimiento, y después lo que siguió fue una campaña a la moda antigua para sanar a los enfermos con profecías y todas las señales y maravillas. Ese sigue siendo el mismo espíritu fariseo impío que vive en la atmósfera de una iglesia en vez de habitar bajo la gloria chiquina. Amén. Que Dios me perdone si he hecho algo malo. ¿Entienden lo que quiero decir? Ellos no creen. Párrafo 55. Seguimos hacia Karlsruhe. Después que 50.000 de esas personas formales y frías se arrodillaran en el altar, le dieron sus corazones a Dios
y recibieron el Espíritu Santo. Seguimos hacia Karlsruhe y la iglesia envió un mensaje rápidamente allá. No le permitan entrar allí. No lo permitan. No se pudo encontrar ningún estadio ni nada. Entonces los hombres se reunieron y armaron un lugar que cubría cierta extensión de terreno. Extendieron carpas e hicieron como una enorme catedral. La primera noche, miles y miles se reunieron allí. Todas las noches contaban entre 180 y 200 autobuses provenientes de Alemania, Bélgica y sus alrededores, que se dirigían a la reunión en Zurich. Entonces fuimos sacados de allí rápidamente. El doctor Gugginbult, mi representante allí, fue hasta allá y le dijeron: no, la policía dice que no puede entrar. Él les dijo: ustedes recibieron a Billy Graham. ¿Qué me dice de eso? Y respondieron: tenemos órdenes de parte de la iglesia de no recibirlos. En Zurich, tanto en Suiza como en Alemania, la iglesia controla al Estado. La iglesia y el Estado están unidos, pero la iglesia está por encima del Estado. La iglesia y el Estado están unidos, así que no lo pudimos hacer. El doctor Gugginbult salió y dijo: Dios no puede ser. Tú trajiste al hermano Branham hasta aquí. Él no había venido si tú no lo hubieras guiado. Tiene que suceder algo, Dios. Yo estaba descansando y dije: sí, el Señor me dijo que fuera a Alemania. Y él dijo: Dios, algo anda mal. Párrafo 56. Parecía como que estábamos viviendo en aquella atmósfera. No había visión ni una voz, pero en su corazón algo le dijo: esta es una zona controlada por los americanos. Ve al cuartel de los americanos. Él fue con el alcalde. Llegó allá y le dijo: alcalde, yo soy el doctor Gugginbult de Suiza. Entre paréntesis, él es un abogado reconocido nacionalmente y es leal a la nación. Le dijo: tenemos un hermano de los Estados Unidos que ha venido acá a predicarnos. Nosotros levantamos una enorme catedral para él aquí, allá en Hamburgo, donde íbamos a estar en el estadio. Pero el clima estaba muy lluvioso y tuvimos que levantar este lugar aquí en Karlsruhe. Entre paréntesis, que significa el descanso de Karl. Él le siguió diciendo: nosotros le hemos traído hasta aquí. Él siente que deberían haber venido, pero la iglesia nos ha negado el privilegio de tener a nuestro hermano. Dijo: yo pienso que si dejaron allí a Billy Graham y le permitieron que entrara, ¿qué tiene de malo que venga nuestro hermano? Él le respondió: bueno, yo creo que si le permitieron venir al señor Graham, deberían permitirle venir a su hermano. Desde luego que esa zona es controlada por los americanos, ustedes saben. Dijo: bueno, a él no le permiten entrar. Para terminar el párrafo 57, él le preguntó: ¿qué tienen ellos en contra de que este predicador venga? ¿Por qué no quieren que venga? Y él respondió: pues, señor, aquí está la razón. Nuestro hermano ora por los enfermos y se ven los resultados, pero ellos están en contra de las cosas sobrenaturales de Dios. Entonces le preguntó: ¿cuál es el nombre de su hermano? Y él le dijo: el hermano Branham. Y él dijo: el hermano Branham. Él dijo: él oró por mi mamá y ella se levantó de una silla de ruedas allá en Virginia. Dígale que está abierto, que venga. Y no solo eso, sino que el campamento militar dará descanso para que asistan. Seguro, Dios todavía está en el trono. Cuando usted se sienta guiado, avance, entre en la atmósfera y siga el camino por donde se mueve. Si va hacia el este o al oeste, muévase. Me dijeron que la primera noche un grupo de comunistas llegaron a la entrada del lugar
y se amotinaron entre los arbustos con armas para dispararme. Cuando salíamos, los soldados alemanes prometiendo lealtad nos rodearon y mantuvieron sus brazos sobre mí y a mi alrededor hasta que entré en el vehículo. Uno de ellos casi le dio a mi hijo Billy antes de que llegara al carro. Un fanático. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Edith, párrafo 58 al 61. Un segundito, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, lo sobrenatural. Párrafo 58. La noche siguiente, estando en el auditorio donde el Espíritu Santo se estaba moviendo, yo ni siquiera podía pronunciar en alemán los nombres de las personas que estaban en la audiencia. Tenía que deletreárselos. Y diles que vieron las obras. Allí estaba en un medio, sentado con la mirada puesta sobre mí. Él había dicho, iré allí y le enseñaré. Ese día él había dicho, invocaré una tormenta desde el cielo y haré que desbarate ese lugar. Tronó, relampagueó, tan fuerte como se podía, y allí venía él. Había hecho escribir su amenaza. A mí no me interesaba lo que él había dicho. Cuando yo vi que venía la tormenta y la gente se estaba poniendo nerviosa, había truenos y relámpagos constantes uno tras otro. Yo busqué a mi alrededor y vi dónde estaba sentado. Le dije, hijo del diablo, tal vez puedes hacer milagros. Está bien, pero te he descubierto aquí. La Biblia dice que como Janes y Jambres resistieron a Moisés, también estos, el anticristo, tiene poder de hacer milagros. Pero, ¿tienes miedo de tocar la parte sobrenatural de Dios? Correcto, le dije. ¿Por cuánto lo hiciste? Pagarás por eso. Y esa noche lo sacaron de allí paralítico. Mientras estuvimos allí, la tormenta continuó y yo seguí con mi mensaje, pero seguía llamando a Dios en mi corazón. Al rato, como a los 10 minutos, la tormenta desapareció y comenzó a aclarar de manera muy hermosa. El Señor Jesús, ¿por qué? Cuando la gente vio que la gloria de Dios comenzó a moverse, entró en la atmósfera. 59. En ese instante comenzó una línea de oración y allí había algunos que subían a la plataforma a los que pasaban. Jamás olvidaré esto. Cuando levantaron una niña hasta la plataforma, yo no me di cuenta porque estaba hablando con mi intérprete. Esa noche era uno muy bueno, un americano nacido en Alemania. Yo me había volteado y le estaba diciendo, Señor, veo esto, las estrellas están brillando y no hay pérdida. Mire el aspecto que tiene él. Está sentado con su cabeza caída y sus manos así. Algo le ha ocurrido. En ese momento volteé y alguien comenzó a gritar. Me preguntaba qué pasaba. Habían llevado a una niña como de esta altura. Una hermosa niña alemana con unas trenzas que le colgaban por la espalda. Permítame decirles algo. Nosotros los americanos catalogamos a los alemanes y tenemos la opinión equivocada. Los alemanes nacidos de nuevo son tan dulces y amados como cualquier otro hijo de algún otro lugar.
60. Un ministro me contó, me dijo, a mí me encomendaron llevar a cabo un reconocimiento. Fui hasta la cima de la colina y me habían dicho, esto es de vida o muerte. Tienes que ir de todas maneras para despejar el sitio donde está esa ametralladora. Él me dijo, habían dejado de disparar por un rato. Él me abrazó, era un predicador alemán que había sido un nazi en el ejército. Ahora, con todos ustedes soldados, él no era de las tropas de la SS. Entre corchetes, abreviatura que se refiere al Cuerpo de Protección de Hitler, unidad paramilitar del partido nazi. Era un soldado alemán al que le habían encomendado eso y tenía que llevar a cabo este reconocimiento. Cuando él llegó allá arriba, dijo, hermano Branham, me asomé por encima de la colina esperando que me dispararan en cualquier instante. ¿Sabe lo que encontré? En aquel escondrijo donde estaba la ametralladora, estaba un grupo de muchachos americanos orando con una Biblia abierta sobre sus rodillas. Yo sabía que lanzarían granadas de mano. Tan pronto aquellas armas de 80 y 8 milímetros apuntaban hacia allá y los volaran en pedazos. Entonces levanté mi rifle y disparé al aire varias veces. Salí corriendo de regreso rápidamente. No sé si le advertí o no, pero movieron la ametralladora a otro sitio. ¿Por qué? Si eso hace que los soldados se sientan así unos con otros, ¿cuánto más la sangre de Jesucristo hará cesar todas las guerras para siempre? Cuando los hombres y las mujeres puedan entrar en una atmósfera, en esa atmósfera, y las naciones entren en el ambiente del Dios vivo y resucitado. Aquel hombre que estaba en el púlpito conmigo, después del servicio, tuvimos una pequeña reunión donde nos abrazamos unos con otros. Entre los americanos que estaban conmigo estaba uno que había sido soldado unos años antes. Bajo influencia política se hubieran disparado unos a otros, pero aquí estaban, abrazándose unos con otros bajo la influencia que convierte a los hombres en hermanos. Es su influencia. Párrafo 61. Esa noche, cuando aquella niña alemana con su vestido y su rostro blanco, no me había dado cuenta de ella hasta que la oí gritar. Volteé hacia este lado y nadie la estaba dirigiendo. Allá tenía que buscar a un hombre que hablara su idioma para poder repartir las tarjetas de oración. Pero como no estaba bien entrenado, dejó a la niña. Simplemente la puso en la plataforma. Ella era como la tercera o cuarta en la plataforma. Yo vi que ella estaba cerca del borde de la plataforma, la cual era más alta que este techo. Había que subir varios escalones para llegar allá. Y cuando la miré, ella era, la alcancé y la agarré así, y el intérprete comenzó a hablar con ella. Ella balbuceaba algo, dijo, quiero conocer al hombre que va a orar por mí. Era pequeña ciega. El intérprete le dijo, es el que te tiene agarrada. Ella movió sus manos. A propósito, yo llevaba puesto este mismo traje que me regalaron en Oslo hace como 6 años. Entonces ella me abrazó y puso su cabeza sobre mi hombro. Yo pensé, igual que mi pequeña Rebeca, pasé la mano por sus trenzas así y pensé, pobrecita. Oí que sollozaba como una niña sobre mi pecho. Le levanté la cabeza y sus ojos eran blancos. Observé su carita mientras ella se recostaba así en mi brazo. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano José, párrafo 62 al 65, para culminar este mensaje. Amén, amén, hermanos y hermanas, Dios le bendiga. Vamos a concluir con el mensaje, lo sobrenatural, predicado el día 29 de enero del año 1956, párrafo 62. Allí, por la gracia de Dios, vi una visión. La vi en los brazos de su mamá y a su doctor examinándola. Le dijo que era ciega de nacimiento. La madre era alta, delgada y de cabello rubio. Vi a su padre, un hombre bien lúcido.
grueso, pequeño y de cabello oscuro. La mamá estaba sentada en la audiencia y su papá estaba muy atrás entre miles y miles de personas. Estaba sentado allá atrás. Volví a mirar y dije, desde luego que yo no tengo poder. ¿Qué era aquello? Se trataba de la atmósfera. Era la Shekin la que estaba haciendo aquello. Y miré y vi que la niña se convertía como en una sombra. Esa niña iba caminando con sus manos levantadas, miraba a su alrededor y señalaba cosas. Yo sabía que él, que el Dios del cielo vivía y reinaba. Oré por ella, la levanté y ella me miraba. Sus ojos estaban fijos y centellaban. Ella dijo algo y el traductor bajó la mirada y dijo, hermano Branham, ella puede ver. Le dije, manténgalo en secreto por un momento. Dije, ¿qué dice ella? Y él me dijo, está preguntando qué son esas cosas que están allí. Eran las luces. Y cuando el traductor, ella estaba bastante cerca de su mamá que había escuchado la voz y los demás también, levantó la mirada y comenzó a sollozar fuertemente y su mamá estaba emocionada. La influencia arropó el auditorio. Todo quedó bajo la influencia celestial. El diablo estaba paralizado. Su mamá soltó un grito y corrió tan rápido al punto que se quitó los zapatos, los cuales volaron a sus espaldas. Fue hasta la plataforma y abrazó a la niña que le preguntó, ¿eres tú mi mamá? Era la primera vez que la veía y le dijo, oh mamá, eres muy bonita mamá. Párrafo 63. Al siguiente día, el Dios Todopoderoso, por su poder infinito, cuando se presentó a la iglesia alemana diciendo, nosotros podemos entender y creer su teología, su enseñanza de la Biblia, es maravilloso, hermano Branham, pero esa luz, ese ángel, no lo podemos entender. Desayunaron con unos 600 ministros que estaban reunidos. Allí instalaron una cámara alemana y el Espíritu Santo en aquella misma columna de fuego descendió. Fue captada 3 veces por la cámara esa mañana y se paseó por... La atmósfera cambió, así es. Ojalá me hubiera acordado y la hubiera traído conmigo. Apareció en la revista de los hombres cristianos de negocios este mes o hace 2 meses, mejor dicho. ¿De qué se trata? Es atmósfera. Los hombres y las mujeres deberían vivir bajo esa atmósfera. No es que salgan de la influencia normal del mundo, sino que permanezcan bajo la atmósfera del Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Párrafo 64. Inclinemos nuestros rostros por un momento mientras estamos en su presencia, todos con sus rostros inclinados. Jalen a esa palanca que está en la parte de arriba de las células cerebrales. Ignoren todos los razonamientos que pasan por sus oídos y abran esa pequeña válvula que llega hasta el corazón humano. Hasta su alma, ella no razona, sino que cree. Dice que la palabra de Dios está correcta y que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Estoy muy agradecido en esta mañana por presentarles no a un Moisés histórico, a un Elías histórico, ni a un Dios histórico, sino al Dios resucitado, al que murió. El único propósito por el cual fue hecha carne aquí es que Dios mismo se hizo carne para quitar el pecado y hacer posible que el Espíritu Santo pudiera entrar en el corazón humano. El Dios histórico está con ustedes hoy en la presencia del Señor Jesús. Si tienen una necesidad, hablen con Él mientras oramos. 65. Gran Jehová Dios, el que existe desde antes que hubiera una eternidad, sin padre, sin madre, sin principio de días ni fin de vida. Al leer en las páginas de este libro sagrado las cosas que hiciste en los días pasados y tener el privilegio de vivir en esta edad oscura justo con el fin del mundo, justo en el fin del mundo, al ver que te has levantado en la escena nuevamente, y no es que lo supongamos, no es una teología hecha por los hombres, no se trata de una atmósfera fría ni de ser parte de una iglesia y firmar un papel, sino que vivimos en la gloria chequina y la influencia de un Señor Jesús resucitado que confirma, cumple su palabra y guarda todo lo que dijo.
Misericordioso Padre, hoy te presento esta audiencia para que en tu gran bondad de esta hora hagas con ellos según su necesidad. Salva a los pecadores, llama nuevamente al descarriado, al arrepentimiento, sana a los enfermos, da la experiencia a los que te necesitan, Señor, ese tipo de experiencia. Mientras te pido por esta audiencia, Padre, que espera en ti, que tu espíritu pase por encima de ella y le dé individualmente aquello de lo que tenga necesidad mientras permanecemos encerrados. Con el que se levantó de los muertos, le pedimos a Dios el Padre en el nombre de Jesús, su Hijo, quien dijo, si pidieres algo al Padre en mi nombre, yo lo haré. Eso no es un mito, ni tampoco es para gloria del hombre, es para tu gloria, que tú puedas levantar siervas, niños y niñas en esta comunidad, que puedan decirle a los enfermos y afligidos que hay bálsamo en Galaad. Concédelo, Padre, en el nombre de Jesús. Mientras permanecen con sus rostros inclinados, si están enfermos, mírenlo a Él para su sanidad. Si necesitan salvación, mírenlo a Él para salvación. Mientras permanecemos encerrados con Dios, me pregunto si el pastor puede continuar guiándonos en oración. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermanos. Hemos concluido con el mensaje, lo sobrenatural. Continuamos con la lectura del mensaje Contendiendo por la Fe, predicado en Georgetown, Indiana, Estados Unidos, de 1956, febrero, por el hermano William Mario Brana. Continúa la lectura de este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 y 2. Amén, amén. Continuando, iniciando con la lectura del mensaje Contendiendo por la Fe, predicado en febrero del año 1956. Párrafo 1. Gracias, hermano Angabrig. Buenas tardes, amigos. Esa fue una presentación tremenda, ¿cierto? El presidente de los Estados Unidos. Estamos contentos de estar aquí esta noche en este auditorio de Johnstown, Indiana. Hace unos momentos yo venía por la carretera, como que me trajo algo a la memoria. Fue en Johnstown, Indiana. Tuvimos uno de mis primeros servicios de sanidad. Y cuando estuve acá en Walgreens, ¿cuántos recuerdan la reunión de Walgreens? Alguien ha levantado la mano allá atrás, dos o tres de ellos, cuando estuvimos allá en Walgreens. Creo que tenían una damita viva allá en New Albany, que caminó por primera vez, que había estado lisiada por 35 años, o creo que fue, o era enanita y nunca había caminado. Bueno, aún tengo el mismo mensaje en esta noche. Jesús murió para salvar y sanar. Y en nada lo ha cambiado. Muchas cosas han sucedido desde entonces. He visto más de 1 millón de almas traídas a Jesucristo y señales y maravillas alrededor del mundo. Se ha orado por reyes y monarcas y potentados y han sido sanados por la gracia de nuestro Dios. Y estamos muy contentos en esta noche de saber que Dios aún es Dios y no Él cambia. Párrafo 2. Estoy contento de ver a mi amigo allí en esta noche, el doctor Claules, de la Iglesia de la Puerta Abierta, en Louisville. No sé si alguien lo ha presentado o no. ¿Ya han presentado al hermano Claules? ¿Se pondría de pie por un momento? Yo no quiero avergonzarlo, pero es el doctor Claules, de la Iglesia de la Puerta Abierta. Me supongo que casi todos lo conocen por aquí, porque él tiene un ministerio en la radio muy sobresaliente. Y luego, me supongo que en Louisville, Kentucky, hemos tenido unos servicios bastante buenos con el doctor Claules. Siempre es un placer poder tenerlo en las reuniones, como también a estos otros ministros aquí. Me supongo que algunos de ellos son de las iglesias locales. Y hermanos, tal vez yo no los conozco, pero estoy contento que estén aquí y participar de este tiempito de compañerismo.
Fue algo muy apresurado el aviso. Creo que fue hasta antier que me enteré que venía. Y nuestro hermano Angarbrid, uno de sus muchachos aquí de la vecindad, pues ustedes saben cómo él trabaja de un momento a otro, cómo el espíritu parezca guiarlo. Pues así comienza a moverse. Recientemente yo estaba, hace como unos 6 u 8 meses, yo estaba un día sentado en casa y estaba por salir para una convención en Denver, Colorado. Y este amiguito entró a la casa y dijo, hermano Branham, tengo una gran revelación del Señor. Yo dije, sí, Señor. Él dijo, el Señor me está poniendo en el corazón ir allá a Zurich, Suiza. Dijo, ¿quiere ir conmigo? Yo dije, bueno, tengo una noche en Denver y luego voy para otra reunión no tan importante. ¿Por qué? Entre más lo pensaba, pues, más me pareció que si el hermano Angarbrid había tenido una revelación para algo, era buena y venía de Dios. Y fuimos a Suiza. Y el Señor nos concedió 50,000 almas. Subimos de allí a Karlsruhe, Alemania. Y Él nos concedió como 50,000 más. Completamos 100,000 almas en esa pequeña campaña. ¿Cuánto nos bendijo Él? Y ahora, este verano, planeamos, a principios de este año, regresar a muchas giras por el país de África y Suiza, India. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermana. Voy a continuar con los párrafos 3 y 4 del mensaje Contendiendo por la Fe. Párrafo 3. Voy ahora a Minneapolis, Minnesota, a algún coliseo allá para el próximo servicio. Después allá a Sioux Falls, pasando al viejo México, allá en la vieja Ciudad de México. A un coliseo allá, regresamos viniendo por la costa oeste y luego de allí hacia Anchorage, Alaska. Después tendremos varias reuniones americanas. Tenemos una carpa nueva que viene, sienta miles de personas y algunas furgonetas y demás para unas reuniones americanas antes de regresar al extranjero. Realmente solicitamos las oraciones de ustedes por aquí, estando de nuevo de regreso a mi casa. Y hay personas aquí que me conocen, ustedes saben, y realmente agradecemos sus oraciones. Y viniendo a estos pequeños servicios interevangélicos, no venimos en representación de alguna iglesia, alguna denominación, algún grupo especial de personas. Nosotros solo venimos porque amamos a Jesús y sabemos que ustedes también lo aman a Él. Y venimos a estos lugares para tener un tiempo de compañerismo alrededor de su palabra y alrededor de su bendita promesa. Y es el único motivo que tenemos para estas reuniones. Y en esta noche nos da gusto tener al hermano Tommy Nicholson, que nos acompaña aquí, que estoy seguro que ha sido presentado por el hermano Argenbridge, quien es el editor internacional de La Voz de los Hombres Cristianos. Me siento orgulloso de ser parte de un grupo de hombres así. Son hombres cristianos de negocios que han formado su organización y han venido a hacer un asunto internacional. Ellos me patrocinaron en la mayoría de mis reuniones alrededor del mundo y él es el editor para La Voz de los Hombres Cristianos. Y pues hemos salido a algunos lugares por aquí hoy consiguiendo algunos testimonios de casos pasados para ver si la sanidad divina perdura o no. Fuimos allá donde la señora Carter. Espero que estén aquí esta noche. Georgie y la señora Carter. Y Georgie es uno de los casos que recibió sanidad. Creo que hace 14 o 15 años. Y un hombre por aquí entre ustedes, el señor Hall, que fue uno de los convertidos de la iglesia bautista de Milltown,
donde yo pastoreaba, y él recibió la sanidad de cáncer aquí hace unos años. Fue un caso rechazado por los médicos de Louisville y alrededor del país. Y está aquí en esta noche, bien, saludable y fuerte. Lo veo presente, sentado aquí hoy. Párrafo 4. Y fuimos al lugar donde bajó el ángel del Señor y me dijo qué hacer. Y ahora, amigos cristianos, en este punto llegamos a este asunto. Nosotros no reclamamos que podemos obrar alguna sanidad, pues el ministerio de nuestros ministros nos destaca la sanidad divina. Sin embargo, nosotros creemos en la sanidad divina porque es el evangelio y no hay hombres que pueda sanar a nadie. La sanidad no está en el poder del hombre. La sanidad está en el poder de Dios y Dios no le otorga poder al hombre para sanar. Dios solo le dio a Cristo la comisión de venir a la tierra para morir en lugar nuestro, por nuestros pecados y nuestras enfermedades. La Escritura dice, el herido fue por nuestras rebeliones, por sus llagas nosotros fuimos, entre paréntesis, fuimos, está en tiempo pasado, fuimos curados y nosotros creemos que, a base de nuestras confesiones de fe, que Jesús, nuestro sumo sacerdote, ha muerto y resucitó de nuevo para quitar el pecado del mundo y está sentado a la diestra de Dios, el Padre, intercediendo allí a base de nuestra confesión. Y cuando Él murió por nuestros pecados, Él no podía morir por los pecados sin morir por la enfermedad. La enfermedad es un atributo del pecado. Ahora quizás usted no haya pecado, causándole que esté enfermo, pero fue por causa del pecado en primer lugar que se trajo enfermedad al mundo. Antes de que tuviéramos algún pecado, no teníamos enfermedad, pero cuando la enfermedad entró, el pecado es un atributo y ahora no hay manera que de usted lidiar con el pecado, sin lidiar con enfermedad o con todo atributo que el pecado ha producido. El pecado, cuando tratamos con el pecado, tratamos con la muerte. Cuando tratamos y cuando la enfermedad se apodera de su cuerpo, es la primera etapa de la muerte. En una noche como esta, en una pequeña reunión, con aviso de 2 días para que ustedes vinieran y se reúnan en el edificio en esta noche, sería difícil intentar entrar en detalle, lo cual haríamos en campaña, donde tardamos semanas y semanas explicando qué es la enfermedad, de dónde viene. Todo tiene una razón y hay una causa, y no se puede encontrar la cura hasta que se encuentre la causa. Estaba diciendo aquí, no hace mucho, si yo fuera al médico, que por cierto no estoy en contra de los médicos, cirujanos, operaciones, hospitales, todos están en el plan de Dios, pero si yo fuera al médico y le dijera que tengo un dolor de cabeza persistente y él me diera una aspirina y me dijera, ahora vete, Billy, con eso estarás bien, pues ese hombre me estaría despachando. ¿Ven? Un verdadero médico diagnosticaría mi caso para ver lo que anda mal conmigo y luego llegaría al fondo del asunto. ¿Dónde está? Y entonces comenzaría a trabajar de allí. Bueno, ahora de esa manera tenemos que trabajar en la sanidad divina o en la salvación para el alma. Si un hombre viene y dice que está muy perturbado por su salvación, lo primero que se hace, ¿qué hacen ustedes, ministro? Van directo a escudriñar esa vida hasta encontrar acá atrás dónde se desvió o qué sucedió. De ahí ustedes hablan al respecto. Asimismo es con la sanidad divina. De hecho, la sanidad divina no es algún poder que Dios le ha dado a un hombre. La sanidad solo está en la expiación. Amén, hermanos. Continúa la lectura, hermano Alfonso, párrafo del 5 al 7.
Confirme, hermano Alfonso. Vamos a continuar con el mensaje contendiendo por la fe. Párrafo 5. Quiero preguntarles algo, pues sé que hay ministros aquí de diferentes iglesias. ¿Y cómo predicarían ustedes salvación para el alma? ¿Para el alma? Lo único, no pudieran decir, nosotros decimos, bueno, yo fui convertido, hermano Branham. Fui salvo hace 10 años. Yo fui salvo hace 20 años. No, eso es un error. Usted tal vez lo aceptó hace 10 o 20 años. No obstante, usted fue salvo hace 1900 años. Cuando Jesús murió en el Calvario, él dejó resuelta allá la incógnita del pecado para siempre. Allá fue que él pagó el precio supremo, hizo el gran sacrificio que por su muerte en el Calvario, entonces nosotros tenemos el derecho derecho a la salvación. El precio fue pagado. Así que no es lo que usted haga, es lo que él hizo. Y la fe personal suya, aceptando eso, le trae a usted salvación. Y ahora que él herido fue por nuestras rebeliones y por su llaga, fuimos nosotros curados. Párrafo 6. Con frecuencia he dicho esto, que uno no puede de ninguna manera, si una serpiente o algún animal tuviera su garra en mi costado y me estuviera desgarrando el costado, matándome, no hay necesidad de que yo le corte la garra, simplemente golpéelo en la cabeza, mate su cabeza, eso mata todo el cuerpo. Bueno, así es con la sanidad divina. Cuando Jesús lidió con la enfermedad o el pecado en el Calvario, él tuvo que tratar con la cabeza, que era el pecado, y habiéndolo hecho, eso terminó con la enfermedad. Él no tuvo que cortar la garra, simplemente mató la cabeza, y eso acabó con lo demás. Así que Jesús vino para traer a la raza humana todo lo que la raza de Adán fue, o que el pecado de Adán destruyó en el huerto del Edén. Y ahora nosotros tenemos los atributos o las arras de nuestra salvación eterna, aceptando a Cristo como nuestro Salvador o a Cristo como nuestro sanador, lo tenemos. El dinero en garantía de nuestra redención completa cuando Él venga. Somos tentados, todos nosotros. Pecamos, no hay ni uno sin pecado. A diario pecamos. Pablo dijo que él tenía que morir a diario. Y si nosotros decimos que pecamos y no hemos pecado, entonces dice la Biblia, hacemos a Dios mentiroso. Y no podemos hacer eso. Así que a diario pecamos. Y es gracia, la gracia de Dios que nos salva. Y confesando nuestras faltas, Dios es justo para perdonarlas. Y mientras su confesión siga firme, su salvación es perfecta. Igual es con la sanidad divina. Es su fe personal en el Señor Jesús
en el Señor Jesús resucitado. Entonces esta noche pensé en solo en tener este tiempo, en tiempito de compañerismo con ustedes y en este lugar, aquí donde todas las iglesias pueden, entre paréntesis, este grupito de personas pueden simplemente reunirse aquí, en esta pequeña ciudad de Georgetown, y nosotros, párrafo 7. Primero queremos agradecer al hermano Argambridge y a aquellos que hicieron posible esto. Queremos agradecerle a la Junta Directiva del Colegio por permitirnos este salón del gimnasio en esta noche para el servicio. Y quiero agradecerle a cada ministro aquí y a cada miembro de toda iglesia, sea protestante, católico, sea ortodoxo, judío, lo que pudiera ser. Estamos agradecidos que estén aquí y queremos que sepan que no estamos obligados ni comprometidos por la religión de nadie. Lo que usted crea, mientras crea en el Señor Jesucristo y que Él es su Salvador. Usted es mi hermano y hermana, y pues de esa manera es que lo creemos. Y ahora tenemos su bendita palabra aquí delante de nosotros. Ahora, cualquier hombre es capaz de abrirla con el dedo, puede abrirla de esta manera, pero no hay hombre que pueda abrir el libro con entendimiento, excepto Cristo mismo. La Biblia fue escrita bajo inspiración. Por tanto, inclinemos nuestros rostros solo un momento para hablar al autor antes de abrir su libro. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermano Alfonso. Dios les bendiga. Continuamos con la lectura, hermana Narcisa, párrafo 8 y 9. Hermana Narcisa. Dios le bendiga, hermanos. Párrafo 8 y 9, hermana. Ya. Párrafo, a ver. Continuamos con el mensaje Contendiendo por la Fe. Párrafo 8. Párrafo 8. Nuestro bondadoso Padre Celestial, nos hemos reunido aquí en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesús, quien por voluntad propia murió por nuestros pecados y transgresiones. Él murió para así poder salvarnos de una vida de pecado y llevarnos a nuestro hogar celestial algún día glorioso en su venida. Él también murió para que por sus llagas pudiéramos nosotros ser sanados de nuestras enfermedades. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros sanados, dijo el profeta. Ahora te pedimos, Padre Celestial, que seas misericordioso. Ahora te pedimos, Padre Celestial, que seas misericordioso con nosotros. Y pues tenemos solo esta noche para congregarnos aquí en esta ciudad.
Oramos que bendigas a aquellos que han hecho esto posible para la congregación y también a aquellos que se han congregado con nosotros para tener compañerismo alrededor de la palabra. Y oramos, Padre, que bendigas también a cada uno que está en la presencia divina y que esta sea una noche largamente recordada, que sea una noche como la de reuniones apostólicas de los días pasados, cuando la gente se congregaba en los pequeños grupos. Una noche cuando San Pablo predicó hasta muy tarde en la noche, un joven nos ha sido enseñado, cayó del piso superior y perdió su vida. Y Pablo acostó su cuerpo sobre el muchacho y Dios le devolvió la vida. Estamos agradecidos porque tenemos el mismo evangelio en esta noche para predicarlo al público, al pueblo. Que Dios aún vive y reina. Él sana a los enfermos. Él perdona todos nuestros pecados. Y Padre, oramos en esta noche que nos bendigas como pueblo. Y ahora, tú has dicho en tu humilde palabra esto. Si pidieres al Padre algo en mi nombre, lo haré. Y nosotros creemos que lo que pedimos, lo recibimos, porque es conforme a su palabra. Y cuando los diferentes grupos salgan de aquí en esta noche de camino a nuestros diferentes hogares, nos visitaría de tal manera que tengamos un testimonio en nuestro corazón y en nuestra conversación. Al salir de aquí, sea como la de aquellos que venían de Emaús en la primera resurrección, cuando se habían encontrado con el Señor Jesús resucitado por primera vez, ellos dijeron, ¿no ardían nuestros corazones en nosotros mientras Él nos hablaba en el camino? Que tú les hables a cara a corazón en esta noche, porque lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Párrafo 9. Al abrir el Evangelio de San Judas en la Biblia, que solo es un libro, un capítulo, y en el tercer versículo de este capítulo deseo leer solo un pequeño texto para sacar de allí el contexto de lo que quiero hablar en los próximos momentos. Después vamos a orar por los enfermos. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, una vez dada a los santos, y que el Señor añada sus bendiciones a su palabra. Esto fue escrito unos 33 años después del día de Pentecostés, después del derramamiento del Espíritu Santo sobre los primeros santos. Judas se refiere a sí mismo como un siervo y hermano de Jesucristo. Y él escribió este libro para la iglesia y les dijo que debían contender ardientemente. La única cita en la Escritura Sagrada que nos ha dicho que contendamos, pues no debemos tener contiendas entre nosotros, sino que ardientemente contendamos con un propósito. La fe una vez dada a los santos, y en eso no debemos tener contiendas y no estamos queriendo contender, pero más bien queremos afrontar esto. Si en esta noche yo preguntara, ¿cuántos metodistas hay en la multitud? ¿Cuántos bautistas hay en la multitud? ¿Cuántos nazarenos, peregrinos de santidad, católicos? Se levantarían las manos y aún aquí en este pequeño grupo de personas, en esta noche, muchas manos se levantarían y cada uno de nosotros en nuestras diferentes denominaciones va a querer decir que nuestra iglesia está contendiendo por esa fe que una vez le fue dada a los santos. Yo quería decirlo de la iglesia bautista. Y alguien más va a querer decirlo de la iglesia metodista, algún otro de la iglesia católica y algún otro de... Sería de esa manera entre los pequeños grupos de personas. Ahora, quiero creer que todos estamos contendiendo por esa fe. Yo creo que cada uno está contendiendo, a lo mejor de su conocimiento, por la fe. Pero en esto, viendo tantas denominaciones diferentes, tiene que haber algo correcto y algo errado.
Ahora, de esa manera trato de ser mi hermano, hermana, y qué hay. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Dios les bendiga, hermana. Hermanos, hoy tenemos prédica. Hermano José nos ayuda con la oración para culminar el compañerismo de la palabra de Dios. Amén, mis hermanos y hermanas. Dios les bendiga a todos. Vamos a darle gracias por este privilegio que Dios nos ha dado. Gracias, amado Padre Celestial. Solo permite decirte, Señor, que te amamos mucho y por esa es la razón que que nos juntamos de esta manera, de muchas partes, de muchos lugares, oh Padre. No fuimos nosotros. Al ser nosotros, nos encontramos como lo hemos encontrado con muchas denominaciones. Pero cuando tú nos encontraste, oh Padre amado, tú nos trajiste a la palabra. Y tu palabra nos enseña el comportamiento de cada cristiano, Señor. Permite, Señor, actuar y hacer conforme a tu palabra, oh Padre. Todo esto estaba en misterio. Aún Daniel, cuando vino en la escena, Señor, tú le dijiste, él respondió, anda Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Oh, Padre, y nosotros estamos en el tiempo del fin, que muchos profetas no pudieron ver, quisieron ver, pero no lo alcanzaron. Aún Moisés quiso llegar a la tierra prometida, pero él tuvo que sacarle nomás. Pero Josué y Caleb tuvo que llegar a la tierra prometida. Oh, Padre amado, pero nosotros tenemos igual, porque tú dijiste en la Biblia que habrá otro como Moisés, y ese fue el Elías de Malaquías 4:5, oh Padre. Él vio una vista anticipada, el privilegio para nosotros es ser esa vista anticipada, oh Padre. Pero ¿cómo podemos ver en la Biblia si no podemos entender la Biblia? Tuvo que venir, como solimos decir, un Congreso Nacional que fabrican o componen o hacen las leyes. Y cuando sale una ley, ellos lo interpretan de cualquier forma. Pero cuando aparece esa ley, un reglamento, entonces todos se someten a ese reglamento para poder entender la ley. Entonces lo mismo aquí, 6,000 años hemos estado lecturando la Biblia sin poder entender. Pero cuando tuvo que venir alguien a revelar todos los misterios, estaba escrito, Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel. Cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Tú has hablado con todos los profetas. Y en este último tiempo tú hablaste con el profeta Elías de Malaquías 4:5. Oh Padre amado, por eso te amamos, por eso te glorificamos. Por eso te decimos los hermanos, hermanas, niños que han estado en la escena, Señor. Muchas gracias por el privilegio que tú nos das, Señor. Millones de personas en el mundo están en otro ambiente, pero tú nos elegiste, tú nos buscaste en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros. Por eso te agradecemos y te amamos, oh Padre. Muchas gracias por este privilegio. Si hay un día más para nosotros, estaremos nuevamente con mucha alegría, con mucho gozo, con mucha paz, porque tú nos das paz a través de tu palabra, Padre amado. Más adelante tenemos un culto, Padre amado. Guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu, que ese Espíritu que estaba allá en Elías esté con nosotros, oh Padre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Dios le bendiga a todos. Amén, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Bendiga, hermano José, hermano Santiago, hermanas. Dios le bendiga a todos y niños. Dios les guarde siempre. Amén, hermano José. Dios le bendiga también. Cada uno de ustedes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano Salón. Salón, hermano. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Shalom a todos.
Hey.